Beats.com. To the left, to the right. ¿Se me escucha o no? Esto sería mejor que lo pusiésemos por abajo, honey. Sí, ponlo por abajo, honey. A ver si lo podemos poner en condiciones. Está. Ahí está. Controlado. Y le damos a grabar y empezamos. Bienvenido a los oídos de Rufus Trading Audio. Hoy que vamos a hablar aquí, principalmente el por qué es tan complicado el que la gente sencillamente entienda que las redes sociales van a arrasar con todo. Sí, señores, las redes sociales van a arrasar con todo. Y no me refiero al hecho de que vayan a acabar con todo el mundo. Estoy hablando de sencillamente negocios, ¿no? La gente no creo que entienda de que la... Hay mucha gente, ¿eh? No toda. Pero la gente en general no entiende mucho de economía, no entiende mucho de al fin y al cabo de que existen ciclos económicos y todo esto que hablé en el último capítulo o sesión. Pero lo importante es de que la gente sepa de que va a llegar una depresión financiera, ¿no? Si incluso en menos de 3 años, 2, incluso antes, si sucede algo políticamente importante, ¿no? Pero lo que quería hablar hoy es principalmente el que debemos aceptar quiénes somos, pero sobre todo debemos de empezar a ver en qué somos buenos y en qué somos malos, ¿no? Es una de las cosas más importantes que yo estoy aprendiendo. No soy el mejor, tampoco soy el peor. Pero lo importante es al fin y al cabo intentar hacer las cosas, ¿no? Con solo esa palabra, intentar. Intentar hacer las cosas. Hay mucha gente que se queda pensando, ¿no? Y hablo de mucha gente porque es que prácticamente es así, ¿no? Conozco a personas que lo único que hacen es pensar, se reúnen en grupos y lo único que hacen es hablar. Y eso es aburrido, ¿no? Y yo lo que quiero compartir aquí hoy es, por ejemplo, el hecho de que yo estoy haciendo vídeos, por ejemplo, en diferentes redes sociales, ¿no? Los hago, lo creo, lo edito, soy el que salgo a grabar, esté lloviendo, no esté lloviendo. Y con estos cambios de temperatura, ¿no? Pero no vamos a hablar de tiempo porque sería muy aburrido y sencillo. Pero lo que quiero hablar es aquí el nombre de Rufus de Trading, ¿no? Rufus de Trading es principalmente por mi perro. Rufus es el nombre de mi perro. Para el que no lo sepa, es así. Tiene alrededor de 15 años. Y Rufus de Trading, ¿no? La D, pues lo podría traducir como al inglés, ¿no? De Trading. Pues si lo dices en español, Rufus de Trading, suena casi como inglés, ¿no? Rufus de Trading. Pero la cuestión es esa, ¿no? Y el nombre, la parte también Trading,
Es porque era algo en lo que me involucré yo también, ¿no? Y empezó a gustarme hasta el punto en el que una persona, la cual me estaba formando, ¿no? Al fin y al cabo en esa academia. Y he de decir de que tampoco es tan complicado en los mercados financieros, ¿no? Aparentemente, de lo que parece. Lo que creo que es importante es lo que creo que es importante es el saber que la economía funciona como funciona, ¿no? Y de que los gobiernos van a seguir haciendo lo que quieran. Y me refiero a lo que quieran porque tienen el poder, ¿no? De hacer lo que quieran con el dinero que se ponen a imprimir prácticamente como el Banco Central Europeo, ¿no? Pues no lo quiero hacer tan aburrido esto, ¿no? Quiero que eso, quería que supieseis de dónde viene el nombre de Rufus de Trading. Y sobre todo también deciros de que tengo en la mente, ¿no? Esa hormigueo de siempre querer hacer algo nuevo. Me aburre el estar, no sé si decir quieto, pero me aburre lo que es el hecho de que hagas algo y veas que salen resultados, ¿no? Y con eso no digo de millones de seguidores ni nada, sino de que a la gente le guste algo que tú haces. Y eso en muchas ocasiones es difícil. Y en otras muchas ocasiones es fácil. Porque estamos hablando de o tienes talento o tienes habilidades, skills, ¿no? Y o bien crees en una o bien crees en otra. Pero al fin y al cabo lo haces aquello que quieras, ¿no? Y ahora, por ejemplo, esto lo estoy grabando y luego lo tendré que editar, ¿no? Muy poco, porque tampoco quiero que sea todo muy cortado, ¿no? Pero sobre todo porque está en esa transición, ¿no? En la que la gente quiere todavía ver vídeos. Va a llegar un momento en el cual tanto estas plataformas de podcast, como también en el caso de Alexa o Google Home, todas estas pequeñas cositas, ¿no? Que parecen pequeñas hoy en día y que prácticamente se están construyendo y la gente las está usando poco a poco más, ¿no? Ayer, por ejemplo, vi lo que es un reporte en un tweet de otra persona, ¿no? En Instagram, perdón, en Twitter. Y lo que vi prácticamente es de que la gente, como cosa rara, ¿eh? La gente usa internet, sí, usa internet, pero de pronto los negocios no se dan cuenta de eso todavía, ¿no? Y cuando hablo de negocios, hablo de que no ven la gran oportunidad que las redes sociales les pueden dar, ¿no? Aquí tú puedes ir, por ejemplo, en Torrejón a un negocio y decirle que le quieres grabar un vídeo de sus productos. Y cuando hablo de productos, hablo en este caso de un restaurante, restauración, ¿no? Y vas y le dices de que le ibas a hacer unos vídeos de lo que hace. Y con lo que hace me refiero es a los productos que ellos hacen, ¿no? La comida, se podría hacer un vídeo, ¿no? Interesante. En el cual lo editas bien y lo repartes en tus redes sociales, ¿no? Para que no sea tan aburrido como el hecho de grabar un vídeo de una simple entrada a un restaurante y que la gente vea, oh, sí, este es el restaurante. No, si quieres ir a verlo, vas y lo ves, ¿no? Y ya está, sencillo. Pero sí, es así de sencillo, ¿no? Te presentas a un negocio y en muchas ocasiones te dirán que no y en otras muchas ocasiones te dirán que sí. Y esto es como una llamada fría, ¿no?
O como cuando trabajas, ¿cómo se llama? De comercial, ¿no? De puerta a puerta, de puerta fría. Pues igual llamadas frías, ¿no? Cuando llamas a 100 negocios, de los cuales probable es que te digan uno que sí y 99 que no, pero son simplemente porcentajes, ¿no? La cosa es intentarlo, la cosa es hacerlo. Y eso es con lo que quiero que la gente se quede hoy, ¿no? Intentar lo que queráis hacer. Intentar tantas cosas como podáis. Hacer lo que queráis con vuestra vida. Y es tan sencillo como paso a paso cambiar la mentalidad que tenéis. Porque es muy complicado de una mentalidad en la cual todo lo veis negativo a intentar, como mínimo, intentar ver las cosas más positivas. Ver el lado positivo de las cosas. Por eso quiero dejaros aquí. Este va a ser un podcast corto. Bueno, tan corto, depende de cómo lo edite. Porque al fin y al cabo, quiero ser claro, las cosas son editadas. Yo sobre todo lo que hago es de que intento quitar las zonas en las cuales se quedan con silencios, ¿no? Para todo sea más continuo. No quito cachos ni nada ni demás, ¿no? Y siempre está ahí el vídeo en lo cual prácticamente no edito nada. Por lo tanto, lo que quiero es decir que gracias a todas aquellas personas que me estén escuchando. Tengo 25 años, no tengo 14, no tengo 10. Creo que eso quiere decir que cualquier persona que piense que de qué habla este, ¿no? En 3 años veremos a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Si de pronto yo estaba equivocado o si de pronto no. Pero algo me dice que sí, la economía va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Que es corregirse y corregirse muy fuerte. Por lo que tampoco quiero asustar a nadie, ¿no? Sencillamente en la realidad ya es lo que va a pasar. Los mercados se corrigen y los mercados hacen al fin y al cabo lo que vienen haciendo durante años, ¿no? Llámese la burbuja.com o llámese, sí, la crisis inmobiliaria o más llamada en Estados Unidos. Pues sí, burbuja al fin y al cabo, ¿no? Pero lo que quiero que os quedéis es que ser positivos, hacer lo que queráis, intentar tantas cosas como podáis y olvidaros de que la gente os juzgue o no os juzgue. Hay dos tipos de personas, las que hacen y las que hablan. Y como lo dije ya, es mejor estar en el lado de las que hacen. Y te digo una cosa, si te equivocas en algo, aprende de ello. Aprender de cada uno de los errores, de cada uno, perdón, de los errores que tenemos. Yo con 25 años me equivoco en muchas cosas e intento con un poco aprender de ellas, pero sobre todo es el hecho de que tienes tiempo para aprender, por lo que no hay excusas. Quiero que paséis un buen día, tarde, noche, cuando escuchéis esto. Sencillamente ser felices, hacer lo que queráis y repito una vez más, ser vosotros mismos. Holy macaroni, holy macaroni, holy macaroni. Magaloni, vení para acá. Uy, no te caigas, no te caigas, chico. No te caigas, chico. No te caigas, chico. Que te caes. Que tengo cara de como medio, no sé, no sé. ¿Ese quién es? Uy, ese es yo, pero de pequeñitos. De pequeñitos. ¿Cuántos años tenía ahí? No sé. Pero sí, ese soy yo.
Nos vemos la próxima, chicos. Deja comentario, deja lo que quiera. Que yo lo leo, yo lo respondo. Y sí, vamos a seguir haciéndolo hasta que podamos. Y con eso significa hasta que podamos. Os dejo con un anuncio. No, aquí no hay anuncio, chico. Esto es free. Free. Hasta luego. Deja comentario. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué no te ha parecido? ¿Se ha parecido largo, corto, pim, pam, pum, toma gatitos? No. Hasta luego, hasta la próxima. O si todavía sigo aquí, chico. Mucha luz, poca luz, mucho contraste, no sé. Nos vemos. This and every single day is where everyone on me, they just pissed. That won't bring me down, it just rises me higher. Watch me spit this fire like a dragon. Got the courage roaring like a lion. But yeah, some days I'm in the pit. The dungeon is so deep, the dark it's like a never ending sleep. You're all alone in your room. What the hell do you do as the clock ticks away? You gotta get